sin más dilación, porque no será más tarde, vamos a empezar con ese acto. Os voy a presentar, a mi izquierda está Jesús Pascual, que es director general de Arce Media, que hará una presentación del estudio. Y a mi derecha está Enrique Yaiza, que es el presidente de Media Hotline, que hará un desarrollo más amplio del informe. Yo creo que por primera vez en muchos años nos trae noticias positivas para los medios, un incremento de la publicidad, lo cual siempre es de agradecer después de tantos años en el túnel, ¿no? Así que yo creo que, bueno, sin más, les cedo la palabra y que comiencen su exposición. Gracias. Buenos días, bienvenidos. ¿Se oye bien? Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, quiero agradecer a la FIE y a Íñigo en concreto el haber colaborado, el habernos cedido el local, etcétera, para la participación, o sea, para la presentación del informe de INOSPE. También, como verdaderamente decía Íñigo, es una satisfacción hacer la presentación porque vamos a dar buenas noticias. Entonces, si se dan buenas noticias, siempre es agradable. El problema ha sido durante los últimos años que hemos sido incapaces de dar buenas noticias. Y esperemos que las próximas todavía sean mejores. Me vais a perdonar porque tengo un catarro gripe, ¿no? Porque es importante y bueno, estoy muy condicionado para seguir hablando. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Enrique, que va a empezar con la presentación. Buenos días a todos. Antes de empezar a ver numeritos, me gustaría dedicar un minuto a la metodología, porque al final pues tampoco es tan fácil conseguir afinar y estimar la inversión publicitaria. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros partimos del volumen de soportes publicitarios controlados en Arce Media, que en esos momentos están un poquitín por encima de los 1.200 soportes publicitarios entre todos los medios: televisión, prensa, radio, revistas, publicidad exterior, cine, más todo el mundo digital, de prensa digital, revistas digitales, radios digitales, televisiones digitales, más los digitales. Para que os hagáis una idea de lo que significa esto, actualmente en Arce se están contando cerca de 600 sites, y esos 600 sites son aproximadamente 35.000 URLs a las que se entra diariamente a mirar la publicidad digital. ¿Qué hacemos? Nosotros no hacemos un modelo que estima la inversión así en conjunto es tanto, sino que hacemos es un modelo que va de abajo arriba. ¿A qué me refiero esto? A que hoy, en el mercado y la complejidad que tiene, cada soporte publicitario tiene su propia política comercial, en función de su propio posicionamiento comercial, en función de su propia audiencia. Eso significa que lo que hemos de hacer es establecer una ponderación para cada soporte publicitario, y para cada trimestre del año, puesto que no todos los trimestres actúan de la misma manera en el mercado publicitario. Por tanto, si estamos controlando algo más de 1.200 soportes, son de entrada 1.200 ponderaciones trimestrales. Pero además de esto, sabemos que no todos los sectores se comportan igual de la misma manera. Algún ejemplo fácil para que lo entendáis: el mercado de los juguetes en televisión tiene un precio final respecto a su punto de rating totalmente distinto al sector financiero o al sector de la automoción. Y así sucede en cada medio con sus propios sectores. Por tanto, además, el modelo lo que tiene es, además de la ponderación por soporte, una ponderación por cada sector en función de cada medio.
Lo cual quiere decir que el conjunto del año, cuando damos la cifra de inversión unitaria, esa está tratada en cerca de 80.000 ponderaciones. Explico esto para que también se entienda la complejidad del modelo, y por tanto lo que busca esto es afinar no solo en la inversión global, sino también cuando esta inversión luego la descendemos a nivel de soportes, a nivel de sectores e incluso a nivel de grandes ambiciones. Bien, la publicidad es uno de los motores de la economía y por tanto un creador de riqueza en este país. Y la crea a través de muchos caminos, pero básicamente dos que serían los importantes. Uno, porque a través de todos los mensajes, la comunicación y todo el dinero que se pone detrás, se genera notoriedad para esas marcas y esa notoriedad revierte de alguna manera lo que llamamos demanda y por tanto consumo. Por tanto, la publicidad no está separada de cómo se comporta la economía del país y por tanto tiene una cierta relación pues, con los macrodatos económicos de Producto Interior Bruto y de consumo. Si empezamos por esto y a modo de resumen muy rápido, ¿qué es lo importante del año 2014? Pues que después de 6 años de indicadores negativos del PIB y del consumo, volvemos a crecer. Y eso es un dato importante. Y si aquí vemos una serie histórica desde el año 90, hay que fijarse que solo tuvimos una pequeña crisis puntual desde el lado de la macroeconomía en el año 93 y se acabó. El resto de nuestra historia ha sido siempre creciente. Y de golpe y porrazo nos encontramos en el año 2008 en que no solo crecemos, caemos, en 2009 caemos más, en 2010 nos recuperamos un poquito, 11, 12 y 13 seguimos cayendo y por fin llegamos al 14 donde el Producto Interior Bruto ha crecido un 1,4 y el consumo ha crecido un 2,3. Y eso es un buen dato. El segundo dato que acompaña esto, fijaros que hasta el 2013 todos los números eran rojos, consumo de electricidad, viviendas, ventas de comercio, turismo, etc. Todas las ventas de coches, indicadores de producción, de confianza, todos los números eran rojos. A partir del año 2014, trimestre a trimestre, cada vez es más negro, por tanto cada vez es más positivo. Y eso es lo que explica ese crecimiento del 1,4 o del 2,3 de consumo, algunas variantes. Por tanto, desde el cuadro macroeconómico, para tampoco entrar en más detalles, puesto que ya la prensa nos informa cada día en los distintos medios de cuál es el estado de la economía, decir que el 14 ha cerrado bien en cuanto al macrodato de Producto Interior Bruto y de consumo y cierra bien en cuanto a algunos indicadores macroeconómicos que explican ese dato. Cuando entramos en la publicidad, ¿qué es lo primero que necesitamos para saber si la publicidad va bien o va mal? Lo que llamamos la ocupación, saber si hay más páginas de publicidad en la prensa, más minutos en la radio, más RPs en televisión, más caras en la publicidad exterior, más impactos en internet, etc. Pues eso en el año 2014 lo que vemos es que todos los medios han aumentado la ocupación publicitaria, a excepción del medio revistas, que prácticamente empata, prácticamente está flat, porque cae apenas un 0,8%. Por tanto, diríamos que al final la ocupación, sea más que RPs, más páginas de publicidad, más impactos o más minutos, deja de ser ventas. Y por tanto, las ventas, en términos de unidades vendidas de los medios, ha aumentado en el año 2014. Y eso es otro buen dato, porque hasta el año 2000, hasta el año 2013, todas las. La ocupación unitaria siempre estaba relativamente cayendo, pero alguna pequeña excepción del último año de televisión. Bien, esas unidades vendidas, esa ocupación publicitaria expresada en cada medio, ¿cómo se ha traducido en términos porcentuales? Pues el mercado en el año 2014 ha crecido un 5%. Y lo que vemos, si vemos el gráfico de la izquierda, la evolución 2005-2014, lo que vemos es que el mercado publicitario a partir de 2008 cae con
el evento coyuntural y puntual del año 2010 debido a la introducción de los planes PIB o PREVER de la automoción, debido a los mundiales de fútbol, debido a la desaparición de Televisión Española en la publicidad y por tanto el aumento de precios en las cadenas privadas, pero fue un evento coyuntural y puntual, la verdad es que 11, 12 y 13 consiguió caer. Por tanto, este 2014 es el primer año, vamos a considerarlo así, que crece de una manera, es decir, un 5% podemos considerarlo de una manera significativa. Y si lo vemos por trimestres, lo que vemos es que el mercado ha ido de menos a más. El primer trimestre de 2014 aún estaba en 0,2 de caída, el segundo trimestre creció un 4,7, el tercer trimestre creció un 8,5 y el cuarto creció un 7,2. Y esto es lo que conforma ese crecimiento del 5%. Este 5% en volumen, en cifra, son 3.768,8 millones de euros. Por tanto, lo que hemos hecho es 180 millones de euros más que el año 2013. Es un dato importante, pero estamos tan solo 250 millones más que el año 95. Por tanto, aún nos queda mucho terreno para consolidar este crecimiento en años posteriores y ver al mercado publicitario. Ya no puedo decir en cifras del año 2006 y 2007, pero sí en otras cifras que fueron entre el 95 y el 2005. Estos 3.768 millones, por medios, ¿cómo se ha comportado el mercado? Pues fijaros que ya el comportamiento no es homogéneo, el comportamiento es bastante heterogéneo en el mercado. La televisión ha aumentado un 1%. La prensa ha caído un 1,1%, Internet ha aumentado un 5%, la radio ha aumentado un 3,1%, la publicidad exterior ha aumentado un 3,4%, las revistas han caído un 1,6%, los dominicales han caído un 2,8% y el cine ha aumentado un 9,3%. Todo esto promediado es lo que da el 5% de crecimiento. Es decir, aquí hay tres niveles. Primero, los medios gráficos, que aún en el año 2014 han registrado caídas de situación sanitaria, pequeñas, pero caídas al fin y al cabo. Dos, la televisión, que crece casi el doble de lo que crece el mercado. Y luego el resto de medios, en Internet, radio exterior, que vamos a decir que estarían más o menos en la línea del mercado. Un poquitín por encima, otros un poquitín por debajo. Por lo tanto, vemos tres comportamientos distintos. Si cogemos una fotografía y le quitamos la televisión, el mercado estaría creciendo en 1,5. Para entender también lo que está significando la televisión y ese crecimiento del 5%. ¿Por qué la televisión crece el 9 y el resto de medios crecen menos o decrece? Básicamente, primero, la televisión es históricamente el medio principal de cualquier acción publicitaria, y segundo, porque la televisión a partir del segundo trimestre y de una manera más importante en el tercer y cuarto trimestre del año ha aumentado precios. Por tanto, el aumento de precios es lo que ha podido generar el aumento de inversión. Recordáis que al principio de la presentación creo que veíamos que los ratings crecían alrededor de un 4%, pues si al final la inversión ha crecido un 9%, pues es fácil de ver el aumento de precios. En el resto de medios, aún la situación es distinta, pero hay mayor dificultad para aumentar el precio. Podemos ver esta fotografía de otra manera, que es, en vez de tener el Internet agrupado como un medio donde es un cajón desastre y tenemos todo, separemos el mercado entre offline y online, y fijaros que veremos que en el caso de los medios online, mientras el mercado creció un 5, vemos que la televisión online crece un 10, la prensa online crece casi un 15, 14,7, la radio online crece un 8, las revistas online crecen un 4,1, los dominicales crecen un 5 y el resto
del mercado display, o mercado nativos, como lo queramos llamar, decrece un 2,3%. Por tanto, dentro del mundo online, ¿vale?, el comportamiento es muy distinto. Y es importante resaltar ese 14,7% de prensa, porque combinado off más on, ¿vale?, la prensa crece un 1,8%. Y es también la primera vez desde que empezó la crisis donde el conjunto de la prensa on más off, ¿vale?, crece. Sin embargo, en las revistas y en los dominicales aún on más off están en pequeña caída. Y el otro dato también importante a resaltar es que ya prácticamente de cada 80 euros que se ponen en, perdón, de cada 100 euros que se ponen en prensa, 80 van al papel y 20 ya van al mercado online, cuando en el resto de los medios los comportamientos son sensiblemente inferiores. ¿Qué explica también este crecimiento? Pues lo explica básicamente que hay más marcas que invierten en publicidad. En el año 2014 ha habido un 3,8% más de marcas activas que han invertido en publicidad, pero su inversión publicitaria no ha crecido. Está en un menos 0,8, o está flat, o casi empate, como queramos decir. Pero hay un dato muy importante a resaltar aquí, que es, en el mercado de la televisión, las marcas que han hecho televisión han caído un 13,5% respecto a la anterior. Hay menos marcas, ha habido 14 menos marcas que han hecho televisión. Sin embargo, la inversión media por marca ha sido un 26% superior. Esto es lo que ha dado el crecimiento de ese 9%. En el resto de medios, las marcas crecen y en cambio la inversión publicitaria desciende, ¿vale? Es un poco al revés. ¿Por qué se produce este comportamiento dispar entre televisión y el resto de medios? Pues fundamentalmente porque si dividimos el mercado publicitario en dos grupos, lo que sería la publicidad nacional y la publicidad local, lo que es lo mismo, las grandes anunciantes o las marcas que tienen una distribución nacional frente a los pequeños anunciantes o las marcas que tienen una distribución local, ese 5% de crecimiento total hace que en el mercado nacional sea más o menos una caída del 2 y en el mercado local sea más o menos un aumento alrededor del 6-7%. Por tanto, se están incorporando al mercado marcas locales, marcas pequeñas, en mercados locales que evidentemente su inversión es baja y cuando haces la inversión media desciende. Por tanto, lo que estamos viendo también es que de entrada ese buen dato del más 5% lo aporta por un lado el crecimiento de precios de la televisión y por otro lado lo aporta las marcas pequeñas que poco a poco se están incorporando en los mercados locales y que parece que son los que más hoy pueden estar percibiendo una salida de la crisis. Por sectores este mercado, aquí lo importante es ver que ya de los 21-22 sectores del mercado, 15 ya son positivos, cosa que también hace consolidar de alguna manera que este 5% de crecimiento empieza a ser homogéneo y no es dos o tres sectores puntuales. El primer sector importante en crecimiento es la energía, el segundo es la decoración. La decoración también ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis, servicios privados, hogar, servicios públicos, y quizá el sector que menos crece son el viaje y turismo y los productos de limpieza y hogar. Ahí están los datos. Si vemos el mercado por grupos de comunicación, los 10 principales grupos de comunicación han crecido un 6,6%, por tanto han crecido un punto y medio más de la media del mercado y representan ya el 71% de la inversión. Si vemos el ranking, el grupo Planeta, que englobaría A3 Media, Audiovisual 2000, que es La Razón, y Prisma Publicaciones, es la parte de revistas, pues crece un 7,2% con un 23% de cuota. Mediaset crece un 12,4% con un 22,3% de cuota. Grupo Prisa crece un 2,5% con un 7,4% de cuota, etc.
aquí veis todos. El único grupo que decrece es Unidad Editorial, pero si ponemos la inversión comparable un año contra otro con el mismo número de soportes, lo que hace es crecer un 1,2. Hay que tener en cuenta que en el año 2013 Unidad Editorial tuvo marca televisión hasta mediados de año, y por tanto tiene una inversión en el 13 que no está en el 14, es lo que genera este menos 2,6. Si editamos marca televisión y tenemos productos comparables, es un crecimiento de 1,4. Sucede parecido en la COPE, que tiene un 4,5 de crecimiento, pero sabemos que lanzamos a finales del 2013 a la cadena Megastar, y en el 14 ha tenido la cadena Rock FM con mayor número de emisoras. Por tanto, si solo ponemos en términos comparables, ese más 4,5 es un más 3,1. Y aquí veis el ranking de los 10 primeros grupos de comunicación. Bien, hasta ahí 2014 en términos de grandes cifras. ¿Cómo vemos el 2015? La primera reflexión es que llevamos muchos años viendo que hay una relación muy directa entre el crecimiento del consumo y el crecimiento de la inversión publicitaria. Cuando el consumo aumenta, la inversión publicitaria aumenta. Cuando el consumo se desacelera, la inversión publicitaria se desacelera. Y lo veis en ese gráfico, donde las líneas, las barras azules es la inversión publicitaria y la línea roja es el consumo. Y eso tiene algunos matices a lo largo del año, que es que esa tendencia algunas veces se rompe por elementos adicionales que están en el mercado. Ejemplo, año 92, que el consumo se desaceleraba y la inversión publicitaria creció por los Juegos Olímpicos y la Expo. Por tanto, hubo una serie de dinero, es decir, prestado al mercado puntual, solo específico para ese año. Evidentemente, en el año 93 hubo la recesión, el consumo cayó, la inversión publicitaria mucho más, porque venía de una cifra mucho más alta. En los años 98, 99, 2000, que el mercado publicitario creció mucho más, es porque en el mercado hubo un dinero también ad hoc, que fue todo lo que fueron las privatizaciones, que son las OPVs, que llamamos las operaciones públicas de venta, fueron las privatizaciones de Telefónica, Altadis y Argentaria, si no recuerdo mal, más la liberalización de las telecomunicaciones con la entrada de nuevos operadores. Luego vino las crisis internacionales, más de los atentados, más de las guerras de Irak. Luego el mercado volvió a crecer con la reactivación económica a través del entorno de la construcción o el mundo inmobiliario, que para el mercado publicitario no es solo la venta de pisos, sino es todo lo que genera alrededor de una venta de pisos, que es un seguro, decoración, un segundo coche, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino la recesión, el plan perder por los mundiales de fútbol que levantó la puntita y la recesión que ha seguido hasta 2014. Por tanto, el consumo en el 2014 crece un 3, pero en Italia pues crece un 5. Por tanto, lo que vemos es, a lo largo de la historia, esa relación funciona. ¿Qué hemos visto también? Que cuando hacemos la relación entre la inversión publicitaria, el Producto Interior Bruto, la inversión publicitaria y el consumo, pues era razonablemente estable hasta el año 2007, y a partir del 2008 esa relación decae. Pero es que en el año 2007 la relación entre inversión publicitaria y el consumo estaba en el 0,698, en el 2008 está en el 0,599, y en el 2013 está en el 0,342. La inversión monetaria ha caído mucho más de lo que ha caído el Producto Interior Bruto. Y es la primera vez también en el año 2014 que la inversión monetaria con respecto al Producto Interior Bruto y al consumo crece. Y pasa del 0,342 en el 2013 al 0,355 en el 2014. Esto nos hace, por tanto, ser razonablemente optimistas en el año, para el año 2015. ¿Qué estamos viendo también de datos macroeconómicos para el año 2015? Pues que básicamente todas las previsiones de PIB y de consumo se han ido corrigiendo las últimas semanas a la,
al alza, tanto las del propio gobierno, tanto las del Fondo Monetario Internacional, como tanto de los primeros, de las primeras empresas dedicadas a la previsión. Nosotros siempre trabajamos con los datos de Funcas, que para nosotros son los más estables y los que hasta ahora siempre han ido acertando más en el tiempo, y Funcas lo que dice es que para el año 2015 se prevé un aumento del PIB del 2,4%, básicamente debido a ese escenario de precios bajos del petróleo y a tipos de interés a largo plazo, que lo que hace es mejorar el PIB disponible, y por tanto pone el PIB en el 2,4%. Y el consumo lo pone un poquito por encima y lo pone directamente al 3%. ¿Por qué? Pues también derivado un poco de la rebaja de impuestos por un lado y del mayor dinero que se puede, al haber rebaja de impuestos, porque tienes al final más dinero para ahorrar o gastar o invertir en cada uno de los dos. Incluso se prevé que para el año 2015 sea el primer año que también el consumo público crezca, aunque sea un 0,6, pero pueda crecer. Que la inversión en construcción también está creciendo, tanto en lo que es componente de viviendas como lo que hace referencia a otras construcciones. Y además se siga reduciendo un poco la tasa de paro y por tanto haya más empleo. Ese es el escenario macroeconómico. Nosotros tenemos un modelo que al final venimos desarrollando desde el año 2007, que no más que si hemos visto que la relación entre el Producto Interior Bruto y el consumo y la inversión publicitaria existe, lo que hacemos es relacionarlo. Y venimos relacionándolo desde el año 89. El crecimiento del PIB, el PIB en valor, en precio corriente, el crecimiento del consumo, el consumo en precio corriente, la relación consumo-PIB, la inversión publicitaria total, la inversión publicitaria por cada medio, la relación de la inversión publicitaria con el PIB y la relación de la inversión publicitaria con el consumo. Todos esos datos los tenemos desde el año 89 y simplemente con un modelo de esos matemáticos de autorregresión y con los matices que se pueden incorporar al mercado, pues como es un nuevo elemento como es Internet, que por tanto hay poca historia, por tanto hay que matizarlo dentro del modelo, o los aumentos de precios que puedan hacer especialmente en medio de televisión, con eso modelizamos y llevamos a inversión publicitaria el año 2015. ¿Cuál es la inversión que prevemos para el año 2015? Que el mercado crezca un 5,8%. Por tanto, el mercado crezca ligeramente más que lo que ha crecido este año 2014, siempre y cuando se cumpla la previsión de PIB y la previsión de consumo. Ese 5,8% traducido en medios, pues entendemos que la televisión puede estar creciendo alrededor de un 7,6, la prensa crecería un 1,9, internet un 7, radio un 4,3, exterior un 6,6, revistas un 2,5, dominicales aún caería un 1%, cine crecería un 6,6 y según junto al mercado 5,8. Por tanto, todos los medios, a excepción de dominicales, es más por un elemento coyuntural del propio segmento, que del propio medio, que de otra cosa, estarían creciendo. Eso sí, también crecimientos heterogéneos. La televisión aumentaría otros 0,8 puntos de cobertura, de cuota de mercado, perdón, y llegaría hasta el 49% del mercado publicitario, y básicamente esto lo sacaría de los medios gráficos. Nosotros, aún aumentando la inversión en términos de participación, podrían estar en algún punto de caída. Y esa es nuestra previsión. Evidentemente, aquí hay datos interesantes, ver, por ejemplo, en la televisión estamos diciendo que va a crecer menos de lo que ha crecido este año, es que entendemos
que ha estado prácticamente dos trimestres y medio aumentando precios, y entendemos que en el año 2015 no va a poder hacer la política de aumentar los precios en los cuatro trimestres de la manera que los ha aumentado este año. Y hay medios como puede ser la radio, como puede ser la policía exterior. La policía exterior es porque tiene un componente de desarrollo del propio medio a través de la publicidad digital en grandes pantallas, y por tanto puede ser un añadido de inversión publicitaria. Y la radio y la prensa lo que pueden tener sobre todo es seguir ese crecimiento del mercado local que hemos comentado al principio. Y de ahí esos crecimientos. Por mi parte, hasta ahí es la presentación de datos, y ahora pues cualquier pregunta que queráis formular, pues si somos capaces de contestarla, la contestaremos encantados. Muy bien, pues ya sabéis, ahora toca el turno de preguntas. Si queréis, os podéis identificar con el nombre y el audio. Y ya listo. Soy Luis Palacio de Definitivo. Yo quería una pregunta y una valoración o una estimación del futuro. La pregunta es, así como en la televisión sabemos perfectamente que el mercado está absolutamente concentrado, son prácticamente el 85, 90% de la inversión está captada por los grupos, quería saber en internet, que es lo que está de alguna manera creciendo detrás de la televisión y por los datos que vosotros tenéis, si se produce una concentración similar, está mucho más diseminado, ¿cómo está siendo la evolución de la inversión en internet? Y después la valoración para el futuro es, a la vista de las grandes cifras de la inversión en todos estos años, y teniendo en cuenta que en el año 2014 estamos en unos niveles, o hemos estado en unos niveles por encima ligeramente del año 96 o 95, sí es posible pensar que digamos, la inversión publicitaria en medios convencionales, que a fin de cuentas esto con la incorporación de internet, va a poder captar unos recursos económicos similares a los que captamos en el pasado, o ya las empresas tienen unas políticas de comunicación lo suficientemente diversificadas como para pensar que lo que va a ser su herramienta de inversión publicitaria ya no va a tener el peso de la comunicación. Vale. Gracias, Luis. Sobre la primera, lo que estamos viendo es que mientras en el caso de... es verdad que los dos grandes grupos de comunicación captan el 80% de la inversión en televisión, pero también es verdad, y lo hemos visto este año, que todo el paquete de canales temáticos es el que más crece dentro de televisión. Eso quiere decir que cada vez más las campañas de publicidad que hacen los anunciantes no están concentradas exclusivamente en los dos grandes grupos, sino que empiezan a abrirse a más cadenas de televisión. Y en internet, lo que hay es que hoy una campaña de publicidad en internet pues puede estar en 100 soportes publicitarios, en 80 soportes publicitarios, es decir, es mucho de muchos sitios. Nosotros controlamos 600, pero debe haber para controlar el internet. Esto es un pozo. Por tanto, a priori lo que se va viendo es que las estrategias de internet cada vez son a amplitud y a mayor fragmentación de esos soportes publicitarios. ¿Esto quiere decir que sea una tónica de futuro? No sé, porque en internet vamos todos con el aprendizaje a cuestas, con la mochila a la espalda y con la L de prácticas, Hasta la fecha está yendo por ahí. En cuanto a la segunda pregunta, Luis, perdona, recuerdo.